Pues hola Sandra, hola Jimena, ¿cómo están? Yo muy feliz aquí de saludarlos de parte de Disculpe, Cine Premier. señorita. ¿Le gustaría a usted hacer cine? Vivimos en una época en la que las bioseries están de moda, ¿no? Tenemos bioseries y o películas, tenemos de todo, todo el tiempo, muy seguido. Entonces, ¿por qué contar la historia de María Félix? Yo creo que en específico en esta época en donde siento que las mujeres estamos despertando, los últimos años se nos han revelado muchas cosas y estamos en un proceso de, pues, de reaprender todo lo que somos, todo lo que queremos de ser. Creo que María nos viene a recordar y a contarnos una historia que creo que nos habla justamente de eso, nos habla pues de ponernos a nosotras mismas al centro de nuestras vidas, de, digamos, buscar lo mejor para que este sistema no nos oprima. Creo que es la historia de una mujer que, más allá de la historia, la imagen que tenemos de María Félix, es la historia de una mujer que luchó mucho, que se sobrepuso a muchas cosas y que se sobrepuso a un tiempo en donde todavía, peor que aquí, las mujeres solamente se les enseñaba a ser amas de casa y ella se resistió a eso. Es la historia de una mujer en búsqueda de libertad y de poder sobre su propia vida. Y es muy interesante su vida, es muy interesante ella misma, cómo se construyó a sí misma para poder, digamos, no solamente ponerse frente a esa, digamos, ese mundo que se le presentó, sino que ir más allá y conquistar al mundo entero. Entonces, es una historia que creo que hoy en día tenemos que escuchar. Oigan, y de por sí es un reto interpretar a un personaje que sí existió en la vida real, pero es aún un reto mayor cuando tenemos tantas referencias en video y en fotos de ese personaje, ¿no? Porque es mucho más claro, pues, cómo se movía, cómo se expresaba, cómo hablaba, cómo fue un poco su preparación para encarnar a María Félix. Por supuesto que siempre es más difícil hacer un personaje en una bioserie, ¿no? Porque es un, bueno, como tú dices, es de los personajes que más claros tenemos, ¿no? Y que más recordamos, ¿no? Y que era un personajazo, o sea, tú sabemos perfectamente cómo hablaba, cómo se movía, sus manos y todo. Pero creo que también María cambió mucho a lo largo de sus diferentes etapas y de sus años. María no era la misma a los 20, 30 de lo que era ya a los 80 años, ¿no? Y María no era la misma frente a las cámaras de lo que era detrás de cámaras. Entonces, sí, pues estudiamos mucho, nos dieron un disco duro con 47 películas, documentales, de sus libros, leímos un libro que es espectacular, que es Todas mis guerras, escrito por Enrique Krauze. Y creo que las dos la conocimos mucho a través de ese libro, ¿no? Porque como te digo, creo que todos conocemos a esta María que nos representaba como mucha fuerza y que parecía ser una mujer que no lloraba y que era súper dura. Y realmente era un ser humano como cualquiera y era una mujer que también se rompía y que también sufrió soledad y que sufrió muchas muertes y que ya conocerán realmente bien, ¿no? En esta serie que verán próximamente. Y pues las dos interpretan a María en diferentes etapas de su vida. ¿Cómo cambió para ustedes interpretar a la misma persona? Pues para mí fue también mucho el reto de la voz, porque la voz la conocemos muy bien también en la última etapa. En la primera etapa tuve que buscar ahí un tono que medio me robé de La Estrella Vacía, que me parecía que era el tono que tenía como un poquito más suave y más natural, y en la última parte pues ya la melodía de ella era un poquito más exagerada, era un poco más como la veíamos en el personaje de cámaras, ¿no? Frente a cámaras. Yo platiqué con Luis de Anda y justo le preguntaba eso, ¿hablaba igual detrás de cámaras? Porque de repente tenía este tono de hablar que de repente es como muy que se presta mucho a la parodia y al estereotipo, ¿no? Y yo no quería caer como en la caricatura de cómo hablaba ella. Entonces él me aclaró que no hablaba igual, que era un poco más exagerado frente a cámaras. Entonces traté de hacer como esos cambios de voz para que realmente se viera la diferencia en las épocas, ¿no? Obviamente la caracterización de la última etapa pues fue la más pesada porque sí llevaba ya prostéticos, llevaba pues manchas de piel, de sol. Pues ya era grande, ya tenía más de 80 años, ¿no? El pelo, todo era pues súper distinto y llevaba más o menos 5 horas el proceso de deshacerme como de 1 hora. Entonces sí, era bastante tardado, ¿no? Y había días que me tocaban 3 cambios distintos de diferentes etapas. Me acuerdo que el último día de grabación se calcularon 10 horas nada más de cambios de caracterizaciones. Entonces sí, realmente fue un poco pesado, sobre todo la última etapa, pero fue la más divertida para mí. Y María es una mujer conocida mucho por romper los estereotipos, por alzar la voz,
una mujer casi casi fuera de su época, ¿no? Entonces, ¿qué aprendieron ustedes de ella y cómo creen que influya en las personas que vean esta serie? ¿Qué mensaje creen que les pueda dejar? Pues yo, justo ella habla mucho de una palabra, dice que hay una palabra que la representa mucho, que es convenir, que ella hizo siempre lo que le convenía. Entonces, a mí María me habló justamente de cambiar la mirada hacia mí misma. A las mujeres se nos enseña siempre que tenemos, que estamos, digamos, para los demás, que tenemos que servir a los demás, y a veces eso implica olvidarnos a nosotras mismas, olvidar nuestros deseos, nuestra salud a veces, nuestra propia vida, y ella hizo lo contrario. Entonces creo que nos viene a hablar, pues, del egoísmo con ética, el egoísmo de decir, mi vida es mía, yo soy el centro de mi vida, y por lo tanto voy a tomar decisiones que me favorezcan y no que sean en mi contra. Y creo que ese es un mensaje que tenemos que escuchar las mujeres hoy en día, justo con la palabra ética, con la palabra de decir, no significa que vamos a ser las malas del cuento, no significa que vamos a tratar mal a los demás, simplemente nos vamos a dar a respetar y vamos a poder ser felices con lo que nosotras queremos y deseamos. Además, está increíble que esta serie está liderada por mujeres, tanto en la producción, en la dirección, en el guión. Entonces, creo que eso es algo que la vuelve mucho más real. Y pues nada, les agradecemos mucho por estar aquí con nosotros, por resolvernos algunas preguntas y nos vemos pronto. Seguro que sí. Muchas gracias, Carlos, a ti.